Según el DANE, Medellín es una de las ciudades del país que más genera empleo, pero a su vez una de las seis urbes con mayor índice de desempleo juvenil. Ese aspecto es el que promete cambiar talento joven, una estrategia contemplada en el Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Voz 2016-2019 que busca eliminar barreras como la experiencia laboral para los jóvenes medellinenses. Lo que estamos buscando con la Secretaría de Juventud es entender cuáles son las dinámicas y cuáles son las condiciones particulares de los jóvenes, cuáles son esas áreas de trabajo donde realmente tienen oportunidad o qué es lo que de pronto no estamos evidenciando. La Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con 301 mil millones de pesos de presupuesto. El plan también la apuesta a fortalecer las oportunidades de negocio de las 89 mil empresas que dinamizarían la economía de la ciudad. Queremos fortalecer los clústeres. Trabajar en, for, en procura de fortalecer cada uno de los clústeres de nuestra ciudad nos va a permitir eh, lograr que esta, eh, este impulso que el plan fortalezca y da dinamización a la economía. Y nosotros aspiramos que el sector solidario también se vea interpretado en el plan de desarrollo y se vea interpretado en esta línea de desarrollo económico de la ciudad de Medellín. El Consejo de Medellín también estudió en el fin de semana las propuestas consignadas para la comuna 15 de Guayabal. En esta habrá mejoramiento de movilidad, seguridad y calidad del aire con nuevas medidas ambientales para las 3.500 empresas que hay en el sector.